Ir a un restaurante y elegir un plato que alimenta es una opción común, una opción muy sencilla, pero también puede ser una forma de luchar contra el hambre y la desnutrición infantil. Varios restaurantes se han unido a Acción contra el Hambre y han convertido en solidarios algunos platos de sus menús. A fuego lento, en puchero de barro y sobre carbón de encina, al descubierto el secreto de uno de los mejores cocidos madrileños. Pero en este restaurante el plato que más alimenta es otro. Fanny, prepárame una de buñuelos para la mesa 5, por favor. Buñuelos de manzana, solidarios, hechos con mucho mimo para endulzar a quien los prueba y alimentar, lejos de aquí, a miles de niños con desnutrición. Y la gente, aunque de repente hubiera decidido no tomar postre, por ayudar lo elige. Donamos una parte de la recaudación de ese plato, que es entre 0,50 y 2 euros, se destina a Acción contra el Hambre. El pasado año, otros 800 restaurantes donaron a la causa parte de lo recaudado con sus menús y platos solidarios, 120.000 euros en total. Dicho de otra forma, 3.000 niños recibieron un tratamiento que permitió salvar sus vidas. Estamos proporcionando a los niños unos tratamientos que son unos productos terapéuticos listos para su consumo y no es necesario un tratamiento hospitalario. Pensando en ellos, a la vuelta de vacaciones, y ya van 5 años, en este restaurante harán buñuelos de manzana como churros para alimentar muchas almas. Y en el corazón de Madrid, un universo solidario, Turkana, mucho más que un bar. La mirada siempre puesta en esta árida región del norte de Kenia y en las campañas que llevan médicos españoles desde hace una década en lo que allí llaman hospital. Había cabras, los enfermos se hacinaban en camastros imposibles, cada día falta el agua, cada día se va la luz, las condiciones en quirófano son durísimas. A Ismael, Turkana le cambió la vida y eso que no ha estado allí. Cuando conoció el proyecto no dudó en buscar fórmulas para que la financiación fuera constante y no un goteo. El resultado, una cadena solidaria en versión bar donde todos, socios, proveedores y clientes, aportan a la causa. Pues pasó por delante de nosotros, vimos que era un proyecto muy transparente y muy limpio y queríamos hacer algo. Aquí hay gente trabajando, camareros profesionales, proveedores, que por cierto hay proveedores que sí que regalan sus productos. Y entonces todo el dinero que queda de ahí, el 100% de los beneficios es para el proyecto. Un proyecto que hace suyo todo aquel que viaja hasta Turkana sin moverse de Madrid.